Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a las noticias de MMORPG, las noticias más fresquitas y guardianas que podéis encontrar en toda la red. Ojo, a saber por dónde vas a tirar. No, por la básicamente por la nueva season de New World, que es la season del guardián. Básicamente, Amazon Games ha anunciado la quinta temporada de New World, la sesión del guardián, que sale el 12 de marzo, en esencia. ¿Vale? ¿Vale? La temporada 5 desvelará la esperada conclusión de la misión de la historia principal, junto con una nueva y desafiante prueba de temporada, emocionantes eventos, 8 nuevos artefactos y un montón de cosas más, según nos cuenta cariñosamente Zorak, en su web de Zona de MMO RPG. Vale. Y se lo ha inventado, es culpa suya. Entonces, nueva prueba de temporada, Season of the Warden, que se estrena con una nueva prueba repleta de acción, la Forja de la Runa Invernal, que esto básicamente es para que los más aguerridos y hábiles que quieran completar la prueba, puedan unirse a un máximo de 10 jugadores y, al nivel máximo y unirse para superar puzzles rúnicos, acabar con un constructo de hielo y derrotar a un guardián de hielo antiguo y muchas más cositas para conseguir, esto es lo top, para conseguir recompensas únicas. Nuevos artefactos, 8 hemos dicho, y después para todos los jugadores, ¿vale? Tenemos el nuevo pase de temporada en general, que es para adquirir y desbloquear cosas, el afloramiento invernal, ya sabéis, siempre toca cuando San Valentín, la primavera. también la venganza de los conejos y lo más... Sí, bueno, es que la venganza la de los conejos... La venganza de los conejos, es un evento clásico. Sí, es un evento clásico. Y después, lo que me parece más interesante, por lo que puede suponer, compatibilidad con mando. ¿Vale? Que esto no solo permitirá que otros jugadores jueguen con mando, que es lo obvio, sino que podría abrir la puerta a un posible lanzamiento de cara a consolas. El port a consolas de New World. Claro, sería el mejor momento. De hecho, lo comentaban en nuestro Discord esta tarde, que quizás sería el mejor momento porque ahora realmente es un juego sólido, juego ya con el contenido bien estructurado, y quizás es el mejor momento para lanzarlo en consolas y que la gente se enamore. De hecho pues se podría lanzar con el DLC, con la expansión juntos, en un pack y venderlo bien. La Complete Edition, ¿eh? Claro, New World Complete Edition. Y lo lanzas y no sé, me parece el mejor momento para hacerlo. Sí, no es mal momento y sobre todo ahora antes de que lleguen otros MMOs muy esperados a consola, yo creo que le iría bien, tendría ese puntito para Amazon. Vale, vamos a hablar ahora de NCSoft, también hablando de Amazon un poquito. Venga. En este caso vamos a hablar de NCSoft puro, ¿vale? Porque han publicado el informe financiero del cuarto trimestre de 2023. ¿Cómo te gustan estas cosas? La pasta. Yo esta semana voy a hablar de pasta. ¿Vale? Lo curioso de lo que le ha pasado a NCSoft es que han avisado que han caído sus ingresos en 2023 respecto a 2022 en un 31%. Nada mal la hostia. Nada mal, ¿vale? Además, en el cuarto trimestre, por recordar, el Throne and Liberty salió a mitad, más o menos, ¿no? Del cuarto trimestre. Sí. Bueno, se han reportado un 20% de descenso de la caída de ingresos en ese cuarto trimestre, ¿vale? Y solo hay un pequeño, ligerito aumento en ingresos entre el tercer y cuarto trimestre del año. Es decir, en el año contra año, en el último trimestre, hay una caída del 20%. En el año completo versus año completo, hay una caída del 31%. Y solo hay, ¿vale? Un poco de subida, brotes verdes, ¿vale? Sí. De entre el tercer trimestre al cuarto. Que es lógico porque has sacado el puto Throne and Liberty, ¿vale? Y es que si no. ¿Dónde están los problemas? Pues bueno, pues aquí la cuestión, y se le achaca un poco a NCSoft, es que normalmente en los informes son bastante detallados en la parte de PC. Y en este informe, la parte de PC, el detalle de los juegos, de cómo han funcionado en PC, se lo han pasado un poco por alto. ¿Vale? Detallan la hostia. Básicamente la hostia grande es por los juegos de móvil, ¿vale? Que son los que han caído. Creo que las ventas de móvil han caído un 38% año a año, ¿vale? Es lo que arrastra NCSoft en todos sus datos. Pero el desempeño de los juegos en PC no se le da tanto foco. Hablan simplemente de que Guild Wars 2 habría funcionado mejor de lo esperado en Norteamérica y Europa, ¿vale? No tanto en el resto de regiones. Pero lo demás se lo saltan. Y solo en la llamada de los inversores es donde NCSoft, a la pregunta de oye, ¿qué ha pasado con los ingresos de Throne and Liberty?, dicen que tuvo un desempeño inferior al esperado
y que están trabajando para solucionar el lanzamiento del juego. Y a lo que apunta toda esta parte de la llamada, digamos, y toda la conversación que tienen sobre Throne and Liberty, es que NCSoft a lo que estaría esperando es el lanzamiento de Throne and Liberty de forma global vía Amazon. ¿Vale? Ahí es donde pillaría un pellizco. Para sacar pasta y entiendo compensar la debacle de lo que le está pasando en los móviles, ¿vale? Porque, pero bueno, no pinta bien para NCSoft y no pinta bien. Apuesta un recorte del 20% de la plantilla es mi apuesta para este año. De gratis, además tal como está yendo el tema, pues no me extrañaría. Por eso. Vamos con noticias rápidas sobre Albion Online, que siempre nos alegra a las tardes, ya sabéis, el MMORPG donde eres lo que pescas y te comes todo aquello que nieva. Básicamente, básicamente vamos a hablar brevemente de unos parches que han puesto en el juego y concretamente de una cosa, bueno, aparte del equilibrio que hubo de armas, en particular la del bastón, ¿vale? Que al parecer no funciona del todo bien, al menos como ellos querían, y lo han modificado. Me interesa sobre todo el tema de los duelos. ¿Por qué deshabilitaron los duelos? Por el tema de un exploit. Un exploit que descubrieron y ¿qué hicieron los jugadores? Aprovecharse de ello. ¿Y qué le ha pasado a los jugadores? Baneados. Todos ellos. básicamente, lo que ha pasado. Por suerte, lo pudieron arreglar bastante rápido y ya está parcheado. Y todos aquellos que se aprovecharon, pues al carré. Bueno. Y aparte de esto, también, buena noticia para la expansión del juego, se va a abrir... a los jugadores árabes y turcos, ¿vale? Que lo van a poder celebrar con ambos idiomas el juego. Uh-huh. ¿Vale? Así que, bien. Que va a llegar pronto, no están aún los idiomas, ¿eh? Vale. Pero bueno, pues si hay jugadores árabes o turcos que nos vean habitualmente, pues que sepan que. Sí, sí. Todos los días. Puede ser. Puede ser que haya gente árabe o turca que nos siga, que entienda nuestro idioma, pero que prefiera jugar en el suyo. Te iba a decir, digo, hombre, siempre entenderán, ¿no? El inglés y el español. Si nos siguen a nosotros. Entiendo que podrían... Hay que decir, si te entienden a ti o a mí... Sí. ¿Vale? Es complicado. Correcto. Yo creo que tienen el título suficiente, el nivel suficiente como para jugar a Albion Online en español. Yo estoy deseando que llegue uno en catalán. Lo voy a streamear en catalán, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Seguro. Seguro. Mucho éxito, me auguro. El idioma más hablado del mundo. No, el euskera. Tampoco. Dungeons and Dragons Online, Drake. Breve noticia, incluye dos nuevas mazmorras en la actualización 66, que ya está en la ronda de pruebas. Estas mazmorras que parece que quieren hacer que se alarguen un poquito y demás, y van a probar una función experimental dentro del juego. Pero la parte interesante, digo, por si estáis llegando ahora a Dungeons and Dragons o estáis pensando en jugarlo, es que tienen activo, ¿vale? Una promoción, el cupón este que de vez en cuando lo tienen, ¿vale? Que se llama FreeDDO2024, que si lo utilizas te dan un montón de contenido gratis para ti, porque sí, y que solo va a estar activo hasta el 18 de febrero, ¿vale? Esto no está promocionado ni nada parecido, es simplemente que en la noticia lo destacan y es digo, una hostia, noticia, ya está. Corre si le estabas pensando en jugarlo, claro. Que ahora es un buen momentito para ello. Tampoco, yo no recuerdo la última vez que vi promocionar Dungeons and Dragons Online. Nunca. Tampoco creo que, no creo que ahora mismo vaya. Oye, que si quieren venir a promocionar a nuestro canal, encantados. Encantados. ¿Eh? Hacemos un hueco. A quien no le haría un hueco son al de Chronicles of Elitia. Y dirás, Drake, aún vamos a hablar de esto. ¿No se había acabado ya? Sí. Porque este señor, el señor que está detrás de Chronicles of Elitia, la idea, que no el juego, no. La idea, el mito, la leyenda. El juego no existe, o sea que... Vale. Se ha dedicado a hacer encuestas. Porque juegos no. Pero encuestas, sí. Se ha dedicado a hacer unos formularios. Pero es más fácil, también te diré, ¿eh? Hombre, claro. Y, al parecer, el 90% de los participantes encuestados, que a los que tú puedes llegar, dice que aún quieren jugar a Chronicles of Elitia. Que han sido 800 personas, ¿eh? ¿Qué tan interesado? Bueno, el 90% de 800 personas no está mal, son unas cuantas personas y, de hecho, quieren jugar a Chronicles of Elitia. Que digo, yo también quiero jugarlo, quiero decir, sí, ¿no? Eso sí. Jugarlo, yo quiero jugarlo. Otra cosa es que vaya a ser posible, ¿no? Y no creo contento con esto, ¿vale? También ha preguntado cómo me interesó estar en el Kingdom of Elitia, ya sabéis, el simulador ese pocho que. Digo, pocho, porque no, o sea, sí, sí. No.
Y dice que hay menos gente interesada, menos de la mitad, al parecer. Con sorpresa, ¿no? También el señor no tuvo la otra genial idea que decir que si querían que volviera a abrir el Discord. ¿Vale? Y no están muy interesados en que vuelva a abrir el Discord. No hay mucho interés. Lo que quieren es que le vuelvas la pasta o que saques el juego que dijiste que ibas a sacar. Y punto. Claro. Básicamente, por si no os acordáis, este señor no solo tenía Chronicles of Elysia, tenía 6 proyectos de Lidia en proceso. 6 proyectos de Lidia y no ha entregado ninguno. 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 ¿Vale? Ha prometido 6 proyectos basados en el Lidia y no ha entregado ninguno. ¿Vale? Nadie ha visto el dinero. Eso sí. ¿Vale? Ni los juegos. ¿Cuánta pasta levantó este tío? ¿9 millones? Es que no me acuerdo. No lo sé. Mucha pasta. No lo sé, pero vamos. Yo, de verdad, este señor, que si tienen que juzgarlo, que lo juzguen ya, o que le cierren los canales, o que deje de hablar. Esa aparte. Es una cosa tristísima. Yo cuando leo cosas de Lidia siempre tengo la esperanza, ¿no? De que, yo qué sé, alguien ha cogido la IP, lo ha echado de ahí y, ¿sabes? Y lo va a sacar adelante. Es mi única esperanza, que venga alguien que no sea NCSoft. que no sea NCSoft, ¿vale? Porque no le van bien las cosas, lo hemos visto ahora. Alguien con dineros. Riot, por ejemplo, Riot. Amazon, ¿vale? Te da a traer Chronicles of Elysia, pero eso no estaba... Y, por ejemplo, es la ilusión que yo tengo. Sí, que sí, pintaba sí. Muy bien, qué pena. Vamos a volver otra vez con los dineros, Drake. Porque ha habido... A ver, ahora, durante estos días... Ha habido un montón de informes financieros, ¿no? Porque es lo que toca. Claro, tope, ¿eh? Mira, Nexon también podría traer Chronicles of Elysia. Ahora hablamos de Nexon, igual tampoco, ¿eh? Igual tiene más problemas que Necesoft. Vale. Entonces, primer informe financiero, Roblox, ¿vale? Bueno, nos interesa regular. Sí, pero bueno, es curioso porque dentro de es un MMO, es muy parecido a un MMO para gente joven. Vale. Básicamente, la gente de Roblox... ha generado en 2020, o sea, este año, ¿vale? 2.800 millones de dólares en ingresos y ha quemado 4.000 millones. ¿En qué, tío? ¿En una hoguera? ¿En qué? ¿En qué? Es decir, el neto, ingresando 2.800 millones, el neto ha salido negativo en 1.160. Me flipa. Digo, que seguro que hacen un montón de cosas con el dinero, pero ¿el qué? Sí, sí, las traducciones simultáneas que hablamos la semana pasada. Joder, ¿pero cuánto costó desarrollar eso? Joder, ya me flipa. Bueno, otros que son conocidos por, en el pasado, MMOs, es Krafton, ¿vale? Sí. Portera en su momento. Estos... PUBG, ¿no? Sí, estos con PUBG les ha ido bien, ¿vale? Han subido las ventas de PUBG un 37% y también los usuarios concurrentes. Pero dicen que su título estrella para el próximo año es Dark and Darker Mobile. Es la apuesta, ¿eh? Krafton. ¿Estos se han enterado del jugador este surcoreano que iba a ir a hacer la mili en Corea del Sur y dijo que era objetivo de conciencia y el juez lo mandó a la cárcel por jugar al PUBG? Porque dice, eres objeto de conciencia para la violencia, pero no en los videojuegos. Entonces no hay excusa, a la cárcel. Esto... Falso de toda falsedad. Y vamos a terminar con Nexon. Ahora sí, vamos a hablar de Don MMOs, ¿vale? Nexon, que ha tenido un pequeño problema, ¿vale? Sobre todo en el último cuarto del año, porque básicamente han tenido unas pérdidas netas de 274 millones de dólares. Joder, otros que también... Que viene a decir que, a ver, ha habido muchos problemas, ¿vale? La estafa de Maple Story, hemos ¿no? tenido que lidiar con Maple Story, ¿vale? Hemos tenido que lidiar con cositas en China... Hemos tenido que lidiar con cosas que no han funcionado bien en Dungeon and Fighters. Hemos tenido que lidiar con todos los putos casinos que son sus MMOs, ¿vale? Y pues hemos tenido un pequeño problema de netos negativos. Y con lo cual, Nexon, un saludo desde aquí, os ha salido la jugada un poco mal. De lo cual me alegro, sobre todo con la jugada que habéis hecho con la parte de Maple Story. Así que... La verdad es que sí. Otros que posiblemente sufran en la parte de recortes
de personal que seguramente se escuden en esto para echar a una buena parte de su plantilla. Bueno, o sea que no tenemos a nadie que vaya a rescatar al Chronicles of Elysia, ¿no? Nadie. No tenemos nadie disponible, todo el mundo está perdiendo dinero. O ganando, bueno, perdiendo dinero, o invirtiendo raro, ¿no? Porque Roblox, en fin. Un saludo Roblox. Un saludo Roblox y sus 4.000 millones gastados en, no sé. Igual le está haciendo su plan. Muchas fiestas esa gente, yo creo. No, pero que igual el plan que tenía yo de secar el mar a billetes, igual lo está intentando hacer. Dice, con 4.000, no sé. Vamos a hablar de Mad World brevemente porque va actualizado varios elementos de la interfaz de usuario, el sistema de crecimiento potencial y retrasa su nueva mazmorra hasta la próxima semana. Que estos han sacado el juego en Steam y se han llevado una de palos también porque el juego sigue sin funcionar. Bueno, funciona mejor que antes, pero sigue sin funcionar realmente bien. Yo quería probarlo en cuanto estuviera bien. Igual lo probamos esta semana un rato y a ver qué tal está, porque yo tengo ganas de probarlo, pero no quería traerlo en mal estado para decirle, pues gente, es un mojón, pues para hacer eso no lo hago. Entonces estaba esperando a que lo mejoraran. A ver, lo probaré y os diré qué tal. Si lo subo al canal es porque hay algo que rascar, si no, pues es que ha ido mal la cosa. Vale. Bueno, oye, hay esperanza. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. Vale. Básicamente, actualización de la interfaz de usuario que afecta el establo, la base de materiales, la ventana de piedra de fuente de habilidades y la ventana de información sobre herramientas y habilidades. El sistema de crecimiento potencial, se ha recibido contenido nuevo que permite a los jugadores participar en batallas con monstruos poderosos de la región y otros aspectos destacables. Así es el tema de la... penalizaciones al final del nivel por los botones de mazmorra, mejora de habilidades menos útiles y digamos que ajustar la recompensa para que los jefes antiguos dieran cositas interesantes y todo esto y el retraso de la nueva mazmorra. Todo esto está, me parece, claro, están trabajando para arreglar el juego mientras lo expansionan, ¿no? Mientras lo hacen crecer. Y eso pues sabemos que no funciona realmente bien, porque o paras una cosa o... Yo lo suyo es pararlo, ¿eh? Lo suyo es pararlo y arreglarlo todo. Pero claro, si no tienes el presupuesto, por ejemplo, eso se lo puedo permitir New World, ¿vale? Pero si no tienes el presupuesto que tenía de entrada New World, pues es complicado. Así que tienen que seguir manteniendo interesados a los jugadores que tienen e intentar arreglar el juego de camino. Así que la cosa pinta regulín. Pues sí. Para los que no pintan regulín, pero poco sabemos mucho, es a la gente de Tarisland, ¿vale? Que es que Tencent está empeñado en meternos por la garganta un montón de marketing de su juego, pero no decirnos nada de cuándo vamos a poder jugarlo. Es decir, que quieren que hablemos del juego, pero no nos dan información del juego. Correcto. La información que han dado esta vez llega en forma de guía, ¿vale? En un vídeo de la clase Ranger, ¿vale? Que básicamente lo que han hecho es publicar un vídeo en su Twitter, que es el que estaréis viendo aquí de fondo, donde nos explica cómo funciona el rol del cazador solitario del Ranger, ¿vale? Vale. No tiene mucho más, porque ya lo habíamos podido probar. Pero será la versión pulida, ¿no? Porque dijeron que harían cambios en todas las clases. Vale. ¿Cuál es la versión? ¿No? Es que no lo sé, yo no entiendo. Entiendo que es la versión definitiva que llegará al juego, porque no tiene sentido que hagas guías de algo que lo vas a modificar. Claro, pues entonces, ¿vale? Entonces puede ser interesante para aquellos que vayan a jugar la clase Ranger, sí, que vean cómo va a quedar el personaje, es interesante. Podéis verlo ahí, podéis ver el vídeo completo. Que sí, que a ti lo que tiene ganas es de fechas, pero, hostia, y tiene ganas de cosas. Danos la fecha ya, que llevamos hablando de Tarisland desde hace el Pleistoceno. Lo que me da pereza es que van a sacar una guía de cada juego. Yo no pienso traer noticias de guías todas las semanas. Una guía de cada clase. Una guía del crafting, ¿eh? Acuérdate que lo simplificaron. Una guía del crafting, mira. Pues, por eso sí me interesa, ¿eh? Una guía del crafting simplificado para saber qué es lo que han simplificado. Eso sí. Claro, pues saber qué han hecho. Ahora en lugar de tres botones le tienes que dar a uno, ¿no? Bueno, las guías estas nos servirán para los jugadores que quieran saber cómo va a quedar definitivamente su personaje, ¿no? Y qué cambios ha recibido respecto a la versión que ellos pudieron probar en las betas. Pues servirán para eso. Bueno, no está mal realmente. Es interesante. No tanto como otras informaciones que nos gustarían, pero bueno. Venga. Gente. Ponga la ventana de lanzamiento. Venga, ya. Espabilad un poco. Espabila. Vamos ahora con el despedirnos del podcast, porque ya se han acabado las noticias de esta semana. Recordad que tenéis las noticias de videojuegos, tenéis el hablando de MMORPG, que además esta semana es interesante. Ahora tocamos un tema que no hemos tocado nunca ni de refilón, y me ha parecido chulo hablar de ello. Y también tenéis los directos todos los días, en fin, tenemos un montón de cosas para vosotros, así que igual tenéis hasta Mad World esta semana. Ya veremos. Ya veremos. Gente, adiós. Chao.